El albor del capitalismo. Corporaciones poderosas como naciones enteras gobiernan el mar y las rutas comerciales más valiosas del mundo. Con mano de hierro se encomiendan a la tiranía y la explotación, y la lucha por la supremacía global empieza. Desde el Océano Índico, los bienes exóticos suscitan nuevas adicciones y llenan las arcas con monedas manchadas de sangre. Y allá donde hay sangre, habrá depredadores. ¡Maldita niebla! ¡Hemos perdido al Exeter! ¡El Capitán Rassler nos colgará! ¡Se supone que somos su escolta! ¡Basta! ¡Aquí ha habido una batalla! ¡Los británicos han pasado por aquí! ¡Espero que no sea lo que queda del cargamento del Exeter! ¡Capitani! ¡Esquive ese pecio! ¡Atención! ¡Un barco británico! ¡Y está tocado! ¡Presa fácil! Siempre hay sitio en la bodega para más riquezas. Es vulnerable si lo flanqueamos. ¡Comida para tiburones! Nuestra suerte ha cambiado. Quizá podamos llevar al Exeter a Seidan. ¡Es la flota británica! ¡Todos a sus puestos de combate! ¿Esos dos nadie? ¡Ja! ¡Robémosle su cargamento y mandémoslos a las profundidades! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Están débiles! ¡Suscríbete al canal!
flota británica. ¿Qué vamos a hacer, capitán? ¡Ahí! ¡Un superviviente! ¡A prisa! ¡La flota británica podría seguir por aquí! ¡Deme la mano! ¡Hoy no va a morir! El destino le ha sonreído, amigo. La suerte de Freeman debe de estar de su lado. ¿Suerte? ¡Maldigo a los británicos y a la niebla! Si hemos acabado en estos bajíos malditos, es por culpa del capitán Rassler. Hemos sobrevivido a la batalla y ahora tenemos ayuda para tripular el Dow. Yo diría que la suerte nos sonríe, ¿no? Hay cierto anhelo en esa mirada. Ya he visto ese mismo destello antes. Estoy segura de que nos ayudará a llegar a Ceylan. Para llegar al paraíso pirata, debemos conocer el camino. Tome, un cuaderno de bitácora que rescatamos del pecho. Más que el pergamino y la tinta, nuestros signos se revelan poco a poco y rara vez ante nuestros ojos. Quizá esto lo ayude a trazar su camino, amigo. ¡Haga algo útil! Póngase al timón antes de que vuelvan los malditos ingleses. Yo me ocupo de las velas. El viento favorece a los intrépidos. ¡Sigámoslo! Seguro que alguno de los supervivientes conoce el camino a Ceylan. ¡Que Freeman nos guíe! ¡Puede ir más rápido! ¡Orientemos las velas! ¡Cierra a la vista! ¡El destino nos sonríe! ¡Podríamos encontrar ayuda para salir de aquí! Le dije al capitán Rassler que el barco llevaba más carga que una gorrina preñada. Burlamos a los británicos en la niebla, pero también perdimos la carrera contra los elementos. Y mira ahora, las entrañas del Exeter desperdigadas por estos bajíos, y yo rodeado de haraganes ebrios que se creen condenados a esta isla infernal. ¿Y dónde estabas tú, capitán, mientras las fragatas inglesas acosaban al Exeter? Sin duda, escondiéndote en tus aposentos como la rata que eres. ¿Y de qué nos sirve esa temeridad si solo has conseguido que acabemos varados en estos bajíos? ¿Quieres llegar a Ceylan? Pues claro que sí. Igual que el resto de esta panda de borrachos y holgazanes.
Pero si nos presentamos ante el cabecilla con las manos vacías, perderemos nuestros títulos y quién sabe si también nuestras cabezas. Recupera lo que queda del cargamento de Skurlok de las aguas infestadas de tiburones. Solo entonces revelaré el camino al paraíso pirata. Bien, démonos prisa. A ese oficial no le confiaría guiar ni a un pez en alta mar. Pero si conoce el camino a Seinan, debemos conseguir el cargamento de Skurlok. Si los pescamos, serán alimento. ¡Hay que atacar rápido! Puede que tengamos que registrar esos cuerpos. ¡Me tiemblan las manos! ¡Ha faltado poco! ¡Cuidado con esos dientes! Buen trabajo. Ya tenemos suficiente. ¡Burlaremos a la muerte! La suerte nos sonríe. Volvamos a casa. ¿Quieres ir a Seinan? Tráeme el cargamento de Skurlok. Gracias por la mercancía. Puede que Skurlok me perdone la vida, pero no puedo decir lo mismo de ti. No después de que le cuente que no protegiste su cargamento. Búscate tú el camino a Seinan. ¡Lame letrinas! Lo único que te debo es una patada en el culo por haber puesto el mío en peligro. ¿Por qué no le preguntas al Capitán Rassler? Igual su cadáver sabe llegar. Ahora largo, rata de cloaca. Una limaña hasta el fin. Si el bastardo dice que Rassler podría tener el mapa de Seinan, deberíamos registrar su pecio. El horizonte de Seinan podría esconder el amanecer que anhelo. Confío en que los piratas no nos apuñalen por la espalda primero. ¡Bastardo! ¡Esfumaos!
ha sonreído. Ha encontrado el camino a Seinan y una carta con la marca de Skurlok. Seguro que el cabecilla quiere saber qué ha sido de su cargamento. Ollón Skurlok tendrá reservados 3 disparos para nuestras cabezas. O quizás solo para la tuya. ¿Qué es la vida pirata sin un poco de peligro y engaño? Con el cargamento del Exeter perdido, Skurlok necesitará algún proscrito audaz que le consiga mercancía para su imperio pirata. Y hasta ahora su fortuna nos ha guiado bien. Me alegro de haber sacado su cuerpo moribundo del mar, amigo. Rasler ha muerto, y con él cualquier obligación o deber previo. Ahora es libre de decidir su propio destino, capitán. Capitán, ¿eh? Siempre y cuando no nos estrelle contra las rocas. Por fin salimos de estos malditos atolones. La fortuna le sonríe, capitán. Algo me dice que le va a ir bien. Estoy pensando en quedarme por aquí un tiempo. Imagine lo que podemos conseguir juntos, capitán. Podríamos formar una poderosa flota y aplastar a nuestros enemigos, superar cualquier peligro, incluso desafiar a los propios dioses. ¡Rumbo a Seinan, capitán! ¡Allá vamos! ¡Rumbo al paraíso pirata! ¿Huele eso, capitán? Sal, especias y pecado. El Océano Índico alberga muchos misterios y secretos, y la guarida de contrabandistas de Seinan es uno de ellos. Aquí tienen todo lo que un pirata pueda necesitar. Seinan es donde transformaremos nuestra suerte en riquezas, amigo. Skurlok nos ayudará a empezar. Esa carta es prueba de que es un pirata de primera. A mí no me mire. Usted es la mejor opción para ganarnos a Skurlok. ¿Yo? Ni hablar. Yo ya tuve mi oportunidad. No necesitamos la confianza de Skurlok para ganar infamia e influencia. Solo sus contactos. A menos que quiera que sigamos apretados en su dhow, necesitamos un barco en condiciones. Yo me quedaré a bordo mientras usted va a la orilla. No haga caso de las sanguijuelas, capitán. Nosotros solo respondemos ante los vientos del destino. Ese no sale de esta. En 2 días estará criando malvas. ¿Días? Pero si prácticamente es un cadáver andante. Y apesta a orín de ballena.
cierta las profecías. Los moradores del mar jamás derrotarán al Gran Par. Más chusma que arrastra la vez. Algún día Skurlok será coronado rey de la isla. Este sobrevivió al naufragio. Eso parece. ¿Un superviviente? ¡Adelante, marinero! Hazlo, o no vuelvas a asomar tu sucia cara por aquí, maldito inútil. Los británicos hundieron mi barco y su mercancía, pero te escupieron a ti. Espero que sirvas de algo. Necesitaba ese cargamento. Verás, este puerto depende del patronazgo de Tulin. Ese mercader es tan rico que mea oro líquido. Yo solo recibo una carta. ¡Ese cabrón se limpia el culo y me lo restriega por la cara! ¡Le mando todo un cargamento y triplica sus exigencias! Ah, ¡necesito capitanes! Veo que eres todo un pirata. Necesitarás buen ojo para las presas y más cañones. Marinero, he visto ese barril en el que has llegado. Está para el arrastre. Tienes arrojo, pero no estás preparado. ¿Quieres dejar atrás esos restos y tener un barco de verdad? Pues lábrate una reputación y gánate el respeto de la gente. Te irá bien. Si haces eso, yo te convertiré en el pirata más infame de todo el mar conocido. Márchate. Nos veremos pronto. Tú eres el grumete que trajo la marea del naufragio del Exeter. Puede que Skurlok vea potencial en ti, pero yo solo veo un aspirante a pirata con sal en los calzones. Dime, ¿qué ha visto el rey pirata en alguien tan andrajoso como tú? Cuídate de que Skurlok no decida tus intenciones, sino tu libre albedrío. La astucia es la verdadera brújula de un pirata. ¡No lo olvides! Supongo que esperas un golpecito en el hombro, tesoros en tus botas y el cálido abrazo de Skurlok. ¡Ja! Seinan te rajará la garganta antes de que la consideres un paraíso. Puedo construirte el barco más fuerte del Océano Índico, como hice con Skurlok y su Margareta. Pero de ti dependerá saber cómo afrontar las olas, Capteni. Todo pirata gobierna su propio barco, pero cómo encara un monzón es cosa de su constructor. Visita a mi amigo, el carpintero Shane. Te ayudará a fabricar las herramientas para conseguir materiales de construcción. Aprisa antes de que tu barco zarpe. ¿Uyambo? Hasta ahora has tenido una suerte que no te la crees. Para forjarte aquí una reputación, debes mancharte las manos de sangre, como los piratas.
Si mides la infamia por el peso de tu cartera, Seinan es el lugar adecuado. Podemos ayudarnos mutuamente. Tú me traes materiales de calidad y yo te fabrico las mejores herramientas de la Isla Roja. Así, nuestros nombres resonarán. Puede que volvamos a hacer negocios. Dicen que Skurlock me compró. Espero que ya tenga un barco más grande, capitán. No me gustaría tener que rescatarlo del mar otra vez. ¡Vamos a trincar esa mercancía! ¿Tienes asuntos que tratar aquí? Una gallina que incuba huevos de cocodrilo hallará problemas. Me preocupaba que no regresaras, como los demás que fueron a buscar madera en aguas infestadas de cocodrilos. Si sigues así, camarada, sin duda hallarás fortuna en tu camino.
Estás un paso más cerca de conseguir tu propio barco. Leguas has recorrido desde que explorabas la costa en busca de restos. Por las monedas suficientes, te venderé diseños que les robé a ciertas ratas mercantes. Y con los materiales adecuados, tendrás un barco con el que plantarles cara. ¡Anda! ¡Mira! Un barco propio y una costa que sin duda te traerá fortuna. Habla con Thomas, el herrero. A menos que quieras hundir barcos de la compañía a base de embestidas, podrá construirte cañones que te facilitarán el trabajo. Por regla general, no suelo reparar en la gente como tú. Pero acabo de ver que no sobresale nada de las troneras de tu barco. Escucha, para sobrevivir en aguas piratas hay que nadar con tiburones. Si eso te hiela la sangre, vuelve remando a tu estanque. El accidente del Exeter nos ha dejado cortos de suministros. La compañía lo sabe y nos están apretando las clavijas. Tráeme suministros y te daré armas para acabar con esos gabachos. Antes de dar un mordisco a la compañía, has de tener dientes. Y ahora estás mellado. Necesitas provisiones. Tendrás que conseguirlas tú. Manos a la obra, camarada. Estos cañones atravesarán los refinados cascos de los barcos de la compañía. ¿Has fregado la cubierta y los cañones y te has pertrechado bien? Pues es hora de luchar contra los barcos de la compañía. Esos canallas engreídos siguen quedándose con mi hierro. ¡Hazlos pedazos! Capitán, zarpamos.
ver nubes de tormenta. ¡Gracias al viento! ¡Soltad algunos cabos! ¿Qué es eso de allí? ¡Hemos avistado el barco, Café! ¡Por allí!
una ronda exitosa. Hemos llegado sanos y salvos. Este nunca habla. Debe de ser más estúpido de lo que pensaba. El descanso casi ha terminado. ¿Cómo va el día, pirata? Esos franchutes no fueron rival, ¿eh? Lo has hecho bien, camarada. Los relatos de tu victoria serán cada vez más épicos. Has causado impresión entre los piratas de Seinan. Quieren hacer negocios contigo. Yo también tengo trabajos, por si te apetece. El próximo trabajo será brutal, pero si sales adelante, hasta Skurlok oirá hablar de ti. Verás, unos buques de guerra de la compañía transportan piezas raras por las que te pagaría bien. Si los hundes, el mar se tragará las piezas. Tendrás que abordarlos. ¿Has conocido a Skurlok? Yo no he tenido el honor. Debes de ser importante. Asanti, nos veremos otra vez. Tomás, el herrero es muy exquisito con sus clientes. ¿Para qué no gastar su talento en alguien indigno? ¡Venga, una tormenta! ¡Allí, fibra! ¡Con eso hacen culots! ¡Ja!
¡Allí! ¡Un barco! ¡Desde proa! ¡Nos encontramos, Capel! ¡Por ahí! ¡Tormenta la vista!
barco a la vista! ¡Ahí, a estribor! ¡Se acerca niebla, Capitán! Tu infamia crece. Parece que tienes agallas. Si necesitas productos de metal, creí que desfallecerías, que te acobardarías. Pero has demostrado que me equivocaba. Has vaciado las bodegas de los buques de guerra de la compañía, como hacen los buenos piratas. Atormentando a la compañía, has aumentado tu infamia y te has ganado el respeto de tus colegas piratas. Pero tienes una pinta horrible, camarada. Ve a ver a Florentina al atelier y te vestirá como es debido. A Skurlo no le gusta el cristal. ¿Cuándo embarcas de nuevo? ¿Vienes a cambiar de imagen, Moncler? Se ve a simple vista que no eres un capitán corriente. Ven, Florentine d'Alessot te aportará un estilo a la altura de tu creciente fama. Au revoir, capitaine. ¿Qué tenía de especial el barco ese de mar? Te fabricaré una buena arma. Ten cuidado, no te vueles un pie. Ya has ido al atelier, pero el atuendo no es lo único que hace al pirata. Si quieres destacar por encima del resto, aumenta tu infamia. Encontrarás oportunidades de lograr grandes recompensas. Si alguna de ellas supone un reto mayúsculo, te forjaré algo letal. Sigue dando el callo y llamarás la atención de cabecillas como Skurlock.
La gente no me conoce y me gusta que así sea. No te me ahogues en un charco de barro. Tiene agallas, da igual que el barco tenga más fugas que tablas. Sí, los buenos lobos de mar consiguen buenas fortunas. Más chusma que arranca. A otra ronda no diría. Será mejor que vigiles tus palabras. Gracias al capitán inútil aquí presente, tengo a los sabuesos franceses olisqueándome el culo. ¡Apártalo de mi vista! Me iría bien un nuevo capitán. He oído que por fin tienes un barco medio decente. Se empieza a hablar de tus logros. ¿Has visto mis barcos en el puerto? ¿Sabes a dónde se dirigen? ¿Con sus bodegas llenas de especias, ámbar gris y otras exquisiteces? Viajan hasta Nueva York, y a cambio, ese baboso de Tulin me da toda la plata, suministros y armas que necesito. Mientras ese patán reciba sus bienes, puedo hacer lo que quiera con esta isla. Yo controlo el flujo de moneda, así que no me arrodillo ante nadie. Los piratas somos enemigos de todas las naciones. Pero cuando estás sentado sobre montañas de oro, aquellos que querían matarte de repente quieren besar tus posaderas. ¿Quieres esta oportunidad, marinero? Es tuya. Pero no me des motivos para estropear otra alfombra. Esas telas no son baratas. Tienes tu misión. ¿A qué esperas? Quiero que lleves armas a los moradores del mar, mis aliados. Te darán información a cambio. Los moradores y yo tenemos un acuerdo. Les consigo las armas que precisan y yo tengo el control absoluto de este puerto. Llevan mucho en guerra con el clan Fara. Así que ándate con ojo. Tendrás barcos de los Fara pisándote los talones. Me da igual quién gane. Gano una obscenidad a diario vendiendo armas. ¿Por qué sangrar por los demás si puedes dejarlos secos? Algunos moradores del mar comercian con mercancías, otros con información. Mientras dure la guerra, tenemos un acuerdo. Que tengan armas suficientes para luchar, pero no para dominar. Tenemos una máquina de hacer dinero, marinero. Manténla engrasada. Adiós.